Casi todos los días, uno de a poco, como incorporamos los celulares, no te das cuenta, y lo estás usando todos los días. Por ejemplo, se escribe un prompt que es como una instrucción, es una instrucción que el programa A, yo le digo, quiero, no sé, ahí hay una, bueno, justo la que se está viendo ahora en la pantalla de fondo, no sé si lo pueden poner en producción. Teníamos una empresa que hacía una degustación de vino y cerveza, había que generar una imagen, pero uno se pone a buscar en internet y de vino y cerveza juntos no había, porque son como incompatibles, pero este evento era justo eso. No sé si pueden pasar las otras, hay varias de estas. Yo puse foto con gente desenfocada brindando con un vino, una cerveza, uvas y lúpulo, creo que puse algunos elementos de la cerveza. Y me generó todo esto. Esto era para un sitio web, para ilustrar un sitio web. Yo no tuve que llamar a un fotógrafo, no Es tuve que hacer nada, no tuve en que hacer. el BIM Create. El BIM es en realidad DALL-E 4, El DALL-E Dalí 4. 3, perdón. El 3, el DALL-E es una inteligencia artificial de OpenIA, es la misma del ChatGPT. Bueno, esto le está quitando trabajo. Por ejemplo, yo antes contrataba dibujantes, contrataba photoshopistas para que compongan una imagen. Y capaz que tardabas una semana. Claro. Esto te puede tardar 30 segundos, un minuto. Inclusive, miren, ese logo también lo hicimos con la IA. Nos pidieron varios logos, creo que a continuación, eso terminó en un sitio web. Y esto me arrojó la IA. Miren la calidad de ese logo, o sea, un diseñador hacer todo eso, esas muestras, la hizo en 10 segundos. 10, 20 segundos tardó en tirar todos estos ejemplos. Entonces el cliente eligió uno y yo me pregunto, vamos a decir como decíamos, el que encendía las velas o el que vendía esas profesiones extintas, el desollinador. Que lo vemos en los libros Estornellero. de historia, el diseñador gráfico va a estar en los libros de historia. No, pero y el locutor, hoy en día uno pide un locutor, el estilo X, Sí. y lo tenés a los 10 segundos Los uso y también. muy barato. Los uso y en varios idiomas, digamos. Esto es por una empresa de Estados Unidos, de California, estas imágenes. Y se está usando cada vez más y no nos damos cuenta. Es como si estuviéramos tomando mate en Albardón. Mientras que viene un viento sur de Porpoito y se lleva los árboles, todo, y estamos tranquilos Porque todavía no llega. sin advertir lo que se viene. Yo nunca más contraté un guionista, y antes contraté a guionistas. Estoy dejando de contratar locutores, estoy dejando de contratar dibujantes, y una persona hace el trabajo de 10. El miedo que tenés es que van a dejar de contratar al diseñador. Mira, la IA no te va a quitar el trabajo, pero sí te lo va a quitar una persona que la sepa manejar a la IA. Pero aparte te dan ideas, porque está sin entrar en inteligencia artificial, pero por ejemplo, nosotros tenemos la fundación donde tenemos miles de fotos identificadas, que lo difícil es la identificación, quiénes aparecen, en qué año fue, todas estas cosas. Pero robar la foto es muy fácil, porque la línea de agua la borran en 2 segundos. Sí, inclusive le suben la calidad. Hay una línea muy delgada, recién está viendo la foto y lo que decía él justamente que le va a quitar el trabajo a los. Hay una línea muy delgada, creo, de usar la inteligencia artificial como herramienta y depender de una inteligencia artificial. No va a pasar, pero el día que alguien no pueda depender de la inteligencia artificial o no pueda hacer X cosas como ya venía laburando y dependiendo, una cosa es laburar, otra cosa es depender. Depender de eso, vamos a estar un poco en el horno. No estoy en contra de la inteligencia artificial, yo la uso justamente para editar cosas y qué sé yo. Pero por ahí depender creo que es una desventaja muy grande. Pero el tema tuyo, vos te rompés, vas a un lado, vas a otro, tomas fotos. Sí. Ahora, le pedí a la inteligencia artificial que le agregue alguna cosita y ya no es tu foto. Te Sí. cuesta mucho si querés iniciar una acción, Sí, porque es no. una foto distinta. Y este es un tema que todavía no Sí, está los copyrights previsto. están complicados. Ahora hay grandes juicios de las discográficas en donde han hecho juicio porque dicen la inteligencia artificial nos está usando nuestras canciones para hacer la inteligencia Del artificial. lado de la Entonces, música también hay paguen mucha. copyright. Y la inteligencia artificial está diciendo no le vamos a pagar nada. Es decir, todo está difuso ahora. Está muy Es difuso complicado. y no se sabe lo que va a pasar en los próximos 5 años. Igual que como antes pedíamos una heladera y llegaba una heladera a la casa, la desembalamos y la ubicamos, en los próximos 5 o 10 años yo voy a llegar a ser un robot que te ordena la casa y te haga de comer. Y no estoy hablando Ya pasa, locura. ya pasa. O sea, y nosotros, Vas o a sea, no, pedir no vemos el. una muñeca y te van a mandar los chinos Sí. una muñeca Ojo, con lo que que no llega. te Ojo con lo que resta. llega, ¿eh? Claro, pero
El tema es, había una charla de Elon Musk, le preguntaban frente a una cumbre de un montón de... Estaba el video, pero era muy largo, le dijimos ahí en producción de no ponerlo, pero le preguntaban qué harían, qué le recomendaría a los gobernantes del mundo, y dijo Elon Musk que presten mucha atención todos los gobiernos en la IA. No basta con inaugurar un... O sea, la brecha entre el que sabe, está alfabetizado digitalmente, y el que no, es la misma que había cuando Sarmiento hizo el censo, el primer censo, y vio que había 80 y pico % de analfabetismo, y ahí empezó a crear escuelas. Bueno, ahora hay más analfabetismo digital que en esa época. Juanca, creo que políticamente también va a tener un uso tremendo, ya hay. Lo inauguró las elecciones de Estados Unidos con la ayuda de Rusia, en donde toda la publicidad de Trump iba dirigida a qué es lo que querías vos escuchar para votarlo a Trump. Con lo cual era un auxilio tremendo. Imagínate que te dijeran justo lo que vos querías escuchar y que te dijeran, bueno, eso te lo va a dar Trump. Y al de al lado le dijeran algo totalmente diferente y eso te lo va a dar Trump. Es decir, dirigido a lo que cada uno quería escuchar. Eso ya se está haciendo. Y a partir de ahí, un candidato creado por inteligencia artificial, como ya lo vimos en Black Mirror, es una cuestión de que ya se está viendo también. Bueno, tema, Jeremías, ¿está la posibilidad de trabajar desde acá para cualquier país del mundo? Hace de rato, pero cada vez más porque hay internet muy veloz ahora, entonces uno puede subir un archivo. De hecho, nosotros tenemos una empresa que estamos todos en San Juan, pero no nos vemos la cara, estamos cada uno en su casa trabajando, tenemos una lista de tareas y alguien las coordina y se mandan, y trabajamos para Rusia, para California, eso que vieron recién era para California. ¿Y que somos más baratos que de otro lugar? Sí, un poco más, pero bueno. Pero en lo que se cobra siempre hay mucho acá. Pero, sí, sí. Pero, claro, somos competitivos. Yo diría somos competitivos. No baratos.